Hi, I'm Mrs. Kitchener. I'm with the Richfield Free Public Library, and I'm here to read a children's book in Spanish. This is part of our global Reading Around the World program, and today I'm going to read Dr. Seuss' Un pez, dos peces, pez rojo, pez azul. The translator is Yanitzia Canetti. Un pez, dos peces, un pez rojo, pez azul. Pez negro, pez azulito, pez anciano, pez bebito. Este tiene una estrella y este corre a todo dar. Va tan rápido en su auto que se va a estrellar. Estrellar. Sí, los hay azules y colorados, los hay muy jóvenes, los hay ancianos, los hay llorosos y jubilosos, pero hay algunos muy, muy, muy malos. ¿Por qué son tan diferentes? La verdad no lo sé. Pregúntale a tu papá, él sabrá por qué. Unos son flacos, otros son gordos, el gordo tiene un pequeño gorro. De allá hasta acá, de acá hasta allá. Hay cosas divertidas en cualquier lugar. Aquí vienen unos, corren, les divierte, corren muy felices bajo el sol caliente. No lo puedo creer, no lo puedo creer. ¿Cuántas cosas chistosas desde aquí podemos ver? Unos tienen dos patas y cuatro tienen otros. Unos tienen seis patas y algunos tienen ocho. Pero ¿de dónde vienen? Yo ni me lo imagino. Apuesto que vinieron por un largo camino. Los vemos venir, los vemos partir. Unos rapidísimos y otros lentísimos. Algunos van alto, otros van muy bajo. Ninguno igual a los demás. No me preguntes por qué, pregúntale a tu mamá. Oye, mira sus dedos. Uno, dos, tres. Dime cuántos dedos puedes ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tiene 11. ¿No lo ves? 11. Vaya, qué bien. Yo quisiera tener 11 dedos también. Pon, pon, pon. ¡Qué corroscón! ¿Has montado en camellón? Tenemos un camellón que tiene un solo chichón, pero conozco a un señor que se llama Don Gastón, que tiene un camellón con chichones a montón. Si quieres ir pon, 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 sube, súbete al chichón del camellón de Gastón. ¿Quién soy yo? Soy Tito Horta y no me gusta esta cama corta. Algo no funciona, algo está al revés. De esta camita se me salen los pies. Y si me doy la vuelta, ¡ay, por favor! Mi cabeza no cabe. Y eso es peor. Nos gusta nuestra bici. Está hecha para tres. Y atrás va nuestro Missy sentado, como ves. Nos gusta nuestro Missy y con toda la razón. Si vamos cuesta arriba, nos da un buen empujón. Hola, hola, Tito Horta. Dime, dime, ¿qué ha pasado? Cuéntame. ¿Cómo has estado? ¿Cómo está tu cama corta? Anda, dime, Tito Horta. A mí no me gusta esta cama ni un poco. Un montón de cosas llegan a lo loco. Una vaca, un perro, un gato, un ratón. Vaya, qué cama, qué familión. Ay, qué horror, no puedo irte. Anda, acércate, no es chiste. Por favor, mira en mi oreja. Temo que ahí anda una abeja. Había un pájaro en tu oído, mas no temas, ya se ha ido. ¿Podrás oírme, querido? Mi sombrero se ve usado y mis dientes son dorados. Un pajarito yo tengo, mira qué bien lo sostengo. Yo tengo un pie sin zapato, ay, qué frío me da al rato. Yo tengo un pie sin zapato, ¡ay, qué frío me da al rato!
Un pajarito yo tengo, mira qué bien lo sostengo. Mi sombrero se ve usado y mis dientes son dorados. Y este cuento se ha acabado. That is it for today. That was un pez, dos peces, pez rojo, pez azul. If you want to read more books in Spanish or more books of Dr. Seuss, please visit our library's website. Thank you.